Bienvenidos a Sudesta. La gente acá lo que va a ver para mí es, va a encontrar sobre todo platos muy potentes con mucho umami y sabores muy marcados y llenos de matices, ¿tá? Que quiero que los capten todos cuando vienen a comerlo, que estén abiertos a sabores nuevos y texturas nuevas. Empezamos a trabajar con las cosas no tradicionales, que no se usaban, ¿tá? Fue un proceso muy interesante de trabajar con ellos, que para mí fue muy placentero. Pero en este caso son las orejas de este cerdo, acá me encantaron, que las cocinamos en un caldo aromatizado con lemongrass que traemos de Tailandia y varias cosas más que agregamos para darle aromas. Con las orejas primero cocidas hasta un punto, comprimidas, el caldo está aromatizado, tiene su sal, se produce, se queda como, si querés, una especie de fiambre, ¿tá? Trabajamos con coliflores, que lo que hago es, me gusta siempre combinar texturas y lo que hacemos acá es una doble cocción. Hacemos un blanqueado muy, muy ligero y después la tostamos con manteca noisette. Mi maestra en Buenos Aires me formó en cocina francesa, así que siempre se va a notar un poco en lo que hago. El aroma de fondo de la mantequilla aparece muy de fondo, ¿tá? Desarmamos, está entre crudo y cocido, la parte de afuera está cocida, la parte de adentro está cruda. Entonces, en este momento es cuando empezamos a darle los matices para que se empezar a agregar aromas, ¿tá? Nosotros siempre hacemos una cocina en donde queremos que todos los platos sean complejos y estén equilibrados. Entonces, estas son cosas que la gente se va a ir encontrando en el plato a medida que va comiendo, se va complementando, ¿sí? Asa-san. Arigato. Estos productos que en un origen son asiáticos, cómo se van a ir transformando de a poco en productos tradicionales o locales para nosotros. Así como la cocina que nosotros hacemos ahora, que creemos tradicional, es una cocina con 400 años nada más, estas cosas a la larga van a pasar a ser parte de lo cotidiano. Los curries sucede lo mismo que con el tema de los dim sum. O sea, curry es una palabra hipergenérica que significa está mal aplicada normalmente. Y en este caso hacemos un curry líquido, bastante líquido, no lleva nada de coco. Siempre lo usamos para contrarrestar y para compensar otros curries que son mucho más grasos. Estamos entonces en este curry, la parte grasa la va a aportar el chicharro y las berenjenas, ¿tá? Las berenjenas porque van fritas, están hidratadas y fritas. Esta es una variedad, esta es la Korean Red, esta es una variedad coreana que puede crecer un poco más como un tomate, nos gusta mucho, son pieles muy gruesas, por eso no son tan comerciales, porque la gente no está acostumbrada a trabajarlas y tienen semillas, pero son súper sabrosas. Y estas son un poquito amargas, necesitamos que tenga estas dos cosas, ¿tá? Estas las están cultivando ahora en las afueras, en Madrid, Begoña y Hugo. En este caso nos interesa que aparezcan toda la parte de fruta que tiene el tomate. Estas son guindillas españolas, de una variedad española que se usa mucho acá, que están asadas. Primero las hemos tatemado, las hacemos una especie de cítrico que están cultivando en gastrobotánica en Elche. Esto le va a dar mucha profundidad. Todo esto agrega mucha complejidad. Desgraciadamente no son cosas que se vayan a ver en cámara. Lo voy a llevar al fuego para terminar. Nos traen el chicharro fresco, lo limpiamos, lo cocemos a baja temperatura y lo ahumamos. Un ahumado bestia, no es un ahumado elegante, es un ahumado, yo pienso en eso, un ahumado de selva, de momentáneo. Estoy asando esto y mientras cuelgo los dos pescados a los costados y es un asado a lo bestia, así como si fuese el de este queso que usan en las pizzas Camorza, que lo usan, que tiene un ahumado como medio bestia. Como son tantos ingredientes, lo logra aguantar. Bueno, muchas de las cosas las agregamos a último momento porque evolucionan de manera diferente. Ahora Sergio me va a pasar el pescado, chicharro, porque me encanta usar pescados azules, me encanta usar pescados que sean lo más sostenible posible. Esto se va a terminar de unificar en la mesa, ¿tá? Porque ahora esta empieza a soltar el jugo que tiene adentro. Entonces acá tendremos un ejemplo de lo que es un curry ligero, en parte ácido, más agresivo que los otros, que los que son hechos con leche de coco. Todos los curries es importante comerlos con cuchara porque en el curry lo importante es justamente lo que no está en el plato, que es el arroz. El curry es un plato muy potente que está diseñado para que se equilibre con arroz blanco, ¿tá? Entonces hay que comerlo siempre con cuchara para tratar de agarrar todos los matices en un solo bocado, ¿sí? Bueno, nada, espero que disfruten mucho esta comida.